aleluya, que estaba enfrente de aquel Josué. Lo que me gusta de Josué, él tenía una actitud de hacer las cosas. Él no era de que lo iba a derrogar y lo iba a pelear, no, era, él era un hombre con espada, cualquier que se le enfrentara, ahí era. Dice la Biblia que aquel Josué se presentó y el ángel dijo, ¿qué pasó? Y dijo Josué, yo no sé de dónde viene ni de quién eres, pero si no te quitas, ahí te voy. Esa es la actitud de acción que debemos tener la iglesia, varones, damas, todo mundo, cada uno de nosotros, movidos. ¿Qué falta? Ahí estoy. ¿Cuántos quieren orar? Pues ahí vamos a estar. ¿Cuántos van a ayunar el domingo? Ahí estamos. Aleluya. ¿Cuántos van a entregar lo que tenemos? Ahí estamos. No porque el pastor no lo dice, pero porque la mano de Dios está sobre esta casa. Aleluya. Aleluya. Disponibles, dependibles y movibles en acción. En acción. Moviéndonos. Vemos que hay un varón que le, ahí va bajando, hay que ir a visitarla, a levantarla. Igualmente con las damas, también con los hombres, hay que ser movibles. Llaman al pastor, pastor, veo que faltó alguien, aleluya, vamos a visitarlo, me vaya hermano, aleluya, hay que ser movibles. Aleluya, hermano, aleluya. Veo que esto, que lo otro le falta. Hay que echarle gana, hay que hacer algo. Hay que movernos para adelante. Aquí no se trata de movernos para acá, sino todo para adelante. Todo para adelante. Movernos en la dirección de Dios. También tenemos que ser hombres y mujeres estables. Estables, inmovible, siempre creciendo en la obra del Señor, porque nuestro labor, nuestro trabajo aquí no es en vano. Mira, hermanos, usted y yo tenemos que ser tan activos de que sea si plantamos. O sea que le echamos agua del asunto, no importa, porque lo que Dios respeta, lo que Dios ve, es lo que estamos haciendo en movimiento para Él. Dice el Señor, unos riegan, otros siembran, pero yo doy el crecimiento. Aleluya, movernos, a ser estables, a activos, aleluya, lo que hacemos, acuérdase que hay un Dios que encontró del asunto y Él va a dar el crecimiento. Él lo va a dar, Él lo va a dar, Él lo va a dar, Él lo va a dar. Aleluya. Y sobre todo, hermanos, hay que ser una casa de oración. Hay que ser una casa, un tabernáculo donde la gloria de Dios se mueve. Aleluya, porque hermanos, nuestra vida personal no va a impactar a nadie, sino la gloria de Dios que está sobre nosotros dará, aleluya, como cimiento a los demás. Así es, amén. Gloria a Dios. Lo que yo tengo, lo que usted tiene, no es suficiente para impactar este mundo, sino con la gloria de Dios vamos a poder alcanzar al reino de Dios para todos. ¿Cuántos quieren que todos conozcan el reino de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios toque a toda esta gente? ¿Lo creen? ¿Lo anhelan? ¿Lo quieren ver? ¡Aleluya! ¿Lo quieren ver? ¿Cómo lo ven, varones? Que haya un culto de puro bautismos. ¡Aleluya! Tan suficiente marcado que el pastor ya no puede porque ya se cansó de bautizar a la gente. Que comience a llamar diáconos por acá, diáconos por allá, porque ya se cansó y hay una fila llena de personas hambrientas.
si no llega temprano, no le va a alcanzar. Va a escuchar desde afuera el bultazo que está haciendo acá dentro. Aquí hay varones débiles, aquí hay varones fuertes, aquí hay hombres.